los 57 años de la fundación. En el caso mío particular, 40 años este año, pasan los años. Y bueno, recordar esta fecha, empezamos los festejos con el toque de sirena, ¿no? Bueno, ¿cuántos años? 51. Ajá. 51 bomberos, sí. Bueno, y 51 veces acá. Sí. Saludando sí. A los exacto, exacto, siempre. Uh-huh. Siempre estamos. Encontramos con mi amigo Nelson, que hace mucho no lo veíamos. Ajá. Bien, bien. Bueno, un lugar de encuentro. Sí, bien. Bueno, los recuerdos mucho. Muchísimo. El que te. No me acuerdo. Ahora. Así. Y el primer incendio, puede ser. Uh-huh. En Arrecifes. En Arrecifes, sí. Ajá. Un molino harinero. Sí. Un incendio. El autobomba número uno. El viejito se hizo para los desfiles. Y bueno, y un coche particular de don Berseche, que era presidente de esa época. Y ahí fuimos. Muy bien, bueno, ¿cuántos años? 51 también. Bueno, ¿y el recuerdo? Sí. Unos recuerdos bárbaros. Muchos, bastante. Bueno, Carlos Romero, ¿cuánto? Y desde cadete, 53. Desde cadete, yo entré a los 15 años. ¿Puedo decir al más viejo? No, estamos todos iguales. No, estamos todos iguales. Este era cadete también. Así que, bueno, en bombero tenés lindos y malos recuerdos. O sea, hay actuaciones que son bravas. Bueno. Pero y ahora estamos pasando la parte jubilada y estamos tranquilos y apoyando a la juventud nueva que hay. Eso está bueno. Sí, la verdad que sí. Gracias. Bueno, Pablito, ¿cuánto? 39. Así que bueno. El más joven de todos. Sí, el más chiquito. Y entre las cosas, viste, lindas, bueno, como dice Carlos, ahora, bueno, con el tema que no se toque la sirena, no tienen tan incorporado el tema de venir, pero sí. Hasta hace un año atrás, cuando respondíamos, lo llamamos con el toque de sirena, siempre había uno que se olvidaba, ¿no? Entre los que me incluyo, bueno, el amigo Falto, que vamos juntos a secundaria, salimos totalmente descorregados, que después el director decía que sabíamos, pero habíamos salido corriendo a propósito, pero bueno, fue que nos olvidamos eso, Bueno, pero siempre acá. Ah, sí, siempre firme. Así que, bueno, gracias, por nada. Bueno, vos también. ¿Y este año más especial? Este año sí, ya ingresamos las mujeres, así que un año diferente. Un año diferente. Sí. Bueno, ¿y cómo estás viviendo estos meses desde que estás de bombera ahora? Nada, mucha emoción. Llegó lo que tanto esperábamos, tanto tiempo que pasó. Pero bueno, objetivo cumplido, estamos acá para servir y por muchos años más. Bueno, en estos tiempos tuviste salidas, ¿cómo fueron? Sí, gracias a Dios, dentro de todo está tranquilo, no me pierdo ninguna. Creo que desde que ingresé en junio hasta ahora, creo que perdí una sola, nada más. Pero nada, salió con mucha emoción, se esperó mucho tiempo y nada, es una emoción muy grande. Bueno, Andrea, gracias. A ustedes. De que acompañando a los bomberos desde el lado familiar. Sí, también yo soy parte de la comisión, así que de todos lados. No, bien, me encanta. Uh-huh. Sí, está bueno. Suma. Sí. ¿Y cómo es ser esposa, más allá de estar en la comisión? ¿Cómo es ser esposa de un bombero? Bueno, hay que estar siempre predispuesto a un montón de cosas, ¿sí? Y aparte también a la ausencia de un montón de momentos. Pero bueno, uno ya sabe, cuando está en esto, sabe lo que significa, sabe todo lo que uno hace y apoya, y está con ellos y se sostiene re bien. Sí. Y cuando salen y no sabes a dónde van, y a lo mejor ahora con las comunicaciones por ahí están más comunicados, pero es difícil, ¿no? Sí, es difícil, pero bueno, uno tiene fe siempre, así que bueno, yo creo que si algo tiene que pasar, bueno, pasará, ¿qué vamos a hacerle? Pero uno sabe que lo que ellos hacen lo hacen con el corazón y lo hacen para ayudar a la gente, así que eso es lo que realmente vale la pena y lo que uno pone en la balanza. Así que, no, bien, muy bien. Feliz día. Dale.